La visita del Papa ha sido la respuesta del grito de la Amazonía, del grito de los pueblos, el clamor de los pueblos indígenas que estamos sufriendo. Seguimos sufriendo los atropellos del Estado, del extractivismo, de los foráneos, ¿verdad? Como queriendo aniquilarnos. Nosotros, el misionero, se sentía un poquito aquí en la selva, pues como perdido, desconectado del resto de la Iglesia. Y de repente, el Papa Francisco viene aquí a Puerto Maldonado, viene aquí, visibiliza esta realidad, visibiliza estos pueblos y dice, bueno, ¿y saben qué? Ahora vamos a traer a la Amazonía al corazón de la Iglesia. En realidad, la Amazonía somos todos. Es vida, es agua, es culturas, es personas y sobre todo, para Jesús, los más pobres, los más olvidados. Toda esta participación también de los pueblos indígenas en estas asambleas fue posible gracias al apoyo de Desarrollo y Paz, como también Desarrollo y Paz nos apoyó mucho para la elaboración de materiales que se hicieron en el contexto del sínodo, ¿no? Sí nos va a permitir visibilizar los problemas por los que estamos pasando. Y en esa visibilización, las personas de todas partes del mundo tienen que entender que estamos en crisis. El grito ya está dado, ya sabemos lo que está pasando. El sínodo amazónico de octubre de este año va a significar no un punto de llegada, sino un punto de partida para que desde los más pobres podamos nosotros visualizar un horizonte de esperanza. Cuidar la casa común es responsabilidad de todos, no solamente los pueblos indígenas. Eso es lo que nosotros le dijimos al Papa, que queremos que nos ayuden a que él sea mediador, a que él pueda encaminarnos a que nosotros tengamos más protagonismos, que canalice nuestra intervención a través de los organismos nacionales e internacionales. Estamos un poco adormecidos. Nos está despertando y nos está haciendo establecer alianzas también, caminar en un mismo sentido, en una misma dirección. ¿Qué va a tener a futuro? ¿Qué nos gustaría? Lo que nos gustaría es una Iglesia más dinámica, una Iglesia comprometida con la Amazonía, con el medio ambiente, con la casa común, con los pueblos. We have a heightened responsibility for this as Europeans and North Americans because we live from the benefits of this tragic exploitation in most parts of the world. This is not a comfortable truth that we enjoy, but it is the truth and it's part of this conversion that we're called to. So we have this commitment. We're here to listen, we're not here to impose, but we're going to do what we can after the synod to transmit these messages to our puppets. On fait un fort appel sur aussi un changement à toute l'humanité sur notre manière de vivre dans ce monde qui doit nous conduire à une réconciliation avec la nature pour pouvoir continuer à vivre ici de manière harmonieuse dans notre monde. Il ne peut pas avoir des personnes de deuxième catégorie, jamais. Tienen ustedes también, como Desarrollo y Paz, su nombre lo indica, un desarrollo humano integral, porque solamente así puede haber paz. Ustedes han iniciado una propuesta que, lógicamente, ahora tiene mucho más fuerza.